I will taser if necessary. Uh-oh. I have to taser. We haven't had to use it in a long time. I said lots of nice things. Oh, I said nice things. Oh. That's going to get on TV. What? That's going to get on TV. Dan Schneider es un gordito al que muy probablemente todos llegamos a conocer durante nuestra infancia y preadolescencia, porque indirectamente formó parte de ellas a través de shows que se encargó de producir, como por ejemplo iCarly, Victorious, Sam and Cat. Pero ese último no cuenta mucho porque, seamos honestos, a nadie le importa. Soy 101, Drake y Josh, prácticamente todo. Pero recientemente las cosas no han estado yendo de la mejor manera para este hombre. Para mí tampoco, pero no tan graves como para él. Porque mucha gente en internet comenzó a darse cuenta de que todos los shows que llegó a producir tienen algo ligeramente perturbador en común. In. Out. Duh. There we go. Podrías pensar de principio que se trata simplemente de usar los pies como un recurso barato para intentar hacer reír. Por lo menos yo así lo pensé la primera vez que me tocó ver dichas escenas, porque pues, desde niño obviamente yo ya era un gran crítico del séptimo arte en todas sus formas. Eso se comprobó por todas las visitas que tuvo mi reseña de Verónica. Absolutamente todo show que Dan Schneider produjo muestra close-ups de los pies de actores que en esos momentos eran incluso menores de edad. Esto ha llevado a mucha gente en internet a tener la teoría de que Schneider tiene alguna especie de fetiche con los pies. Digo, todavía no está comprobado nada. Y podrías incluso defenderlo si eres escéptico, diciendo que no es la única persona que participa en el proceso creativo de las series. Pero el problema aquí es que los pies ya no se quedan simplemente en los episodios de sus programas. Algunos provienen de ciertas ocasiones en las que Dan toma fotos mientras están grabando los episodios. Y no, no toma fotos del equipo de cámaras o de los actores siendo ellos mismos. Exactamente, toma fotos de pies, patas. Después se encargó de grabar videos que eran solamente para producir el show, ni siquiera para tener una aparición relevante en algún capítulo. Y dichas escenas, obviamente, ya saben en qué dirección van. Pero si empiezas a sentir cringe desde ahora... Ok, tengo que dejar de decir cringe porque el equivalente aquí en México es ñañarás. Considero que es menester que nos tomemos un momento para ciertos tweets del señor. Carly le hace cosquillas a los inusuales dedos de los pies de Sam. Si tienes un momento, ¿nombrarías los dedos de Sam por nosotros? ¿Nombrarías los dedos de Sam por nosotros? ¿Te gustaría ver a Victoria Justice vertir ketchup en sus pies? Este cabrón está loco, no hay de otra. Pero definitivamente uno de los momentos en los que llegó más lejos en Twitter tiene que ser cuando usó la cuenta de Twitter oficial de Sam and Cat, programa bien pitero que nadie vio, para poner un tweet pidiendo a los fans que escribieran algo en sus pies, usaran un hashtag y les mandaran la foto para... textualmente, dar like y retweet hasta que los dedos les dolieran. Piensa por un momento que este hombre ya en sus 40s o 50s andaba usando Twitter para pedirle fotos a fans que muy probablemente en su mayoría eran menores de edad, fotos de sus pies. Agárrense, chamacas, porque ya llegó el inspector de patas. Fotos que muy probablemente posteriormente quedarían guardadas en su teléfono para su disfrute personal. El tema dio de qué hablar en Reddit, donde una extra de The Amanda Show... para ver ese programa sí estoy demasiado joven, lo siento, no me tocó verlo, pero sé que lo produjo Schneider. Aseguro que en una ocasión Dan le pagó $100
nomás por hacerle cosquillas en los pies. También cabe mencionar que todos los actores que hicieron su debut en esta serie lo hicieron en una edad en la que estaban pasando por la transición de adolescentes a adultos. Y aún así a Schneider no le importaba hipersexualizar a personajes con escenas que no tenían ninguna relevancia real para el contexto del capítulo. Y en adición a eso, los ya mencionados videos que pedía para promocionar los shows en redes sociales. Piensa por un momento que Ariana Grande, antes de cumplir los 18 años, tuvo que grabar esta escena tan incómoda. Su comportamiento es simplemente uno de los peores que me ha tocado ver. Y sí, me he visto borracho. Incluso si llegas a ver ciertos clips de detrás de cámaras, puedes ver la incomodidad que muchas de estas jóvenes actrices presentan en sus rostros al tener a papi Dan Schneider a su lado. Lo que te deja pensando todo esto es que no es nuevo que muchos productores tienden a hacer este tipo de cosas por estar en una posición de poder. Muchas acusaciones han surgido en los últimos meses sobre actrices que fueron acosadas y tuvieron que pasar por dicho acoso para poder obtener un nombre y un lugar en Hollywood. Sin embargo, un gran problema que nos encontramos cuando nos toca hablar de la situación de este hombre es el hecho de que toda información que tenemos en internet, como las publicaciones de Reddit, entre otras cosas, son simplemente rumores. Y en eso se quedan. No hay como tal una prueba oficial que pueda demostrar que estas cosas sucedieron. Lo único que tenemos al final son extractos de algunas escenas extrañas de sus shows que se repiten y cierto footage de detrás de escenas. Hay muchos rumores sin confirmar, uno de ellos incluso siendo que Dan Schneider es el padre ilegítimo del hijo de Jamie Lynn Spears. Otros diciendo que fue quien traumatizó a Amanda Bynes. Pero uno de los que creo que más vale la pena mencionar es aquel que nos dice que Alexa Nicholas, quien fue la que interpretó a Nicole en Soy 101, solo lo hizo por 2 temporadas y fue expulsada de la serie por rehusarse a mantener relaciones sexuales con Schneider. Y esto puede cobrar algo de sentido, porque cuando nos encargamos de investigar sobre la actriz, nos damos cuenta de que realmente no tuvo muchos papeles relevantes en el mundo de la actuación después de su debut en Soy 101. Uno de estos puntos incluso sugiere que se consideró su aparición en un capítulo de Victorious en 2011, pero que fue algo que se descartó al final por motivos desconocidos. Y lo último que quiero resaltar en este video son un par de vines sospechosos de Janet McCarthy, Sam de iCarly. Todos la conocemos. Su personaje era medio irritante a veces, siempre tratando de llamar la atención, en mi opinión. Pero este par de vines sí te ponen a pensar. Bruce. Hey, Dan Schneider. I know you're watching my vine. Do you like my vine? Vine. Look what you've done to me. Al final puede que nunca sepamos la verdad sobre este caso o que encontremos una conclusión válida. Pero lo que sí sabemos es que toda la evidencia que se sigue recolectando en internet apunta en contra de Schneider, quien recientemente dejó Nickelodeon, en lo cual se reveló como un acuerdo mutuo, pero termina siendo una manera conveniente de Nickelodeon de lavarse las manos ahora que Schneider no está en su mejor posición. Pero lo más triste es que este hombre, al final de cuentas, probablemente seguirá trabajando de manera independiente o en alguna otra productora que no sea Nickelodeon. Y su caso terminará siendo uno de los muchos casos oscuros que se meten debajo de la alfombra de Hollywood. Ok, eso fue raro, Washingo. ¿Qué está pasando con las críticas? ¿Dónde quedaron? En Twitter les avisé desde antes que este iba a ser un video un poquito diferente. Se me hizo un tema muy interesante, un poco conspiranoico, del que quise hablar y compartirles. Mucha gente igual y no lo conocía, muchas otras personas sí. De igual forma, háganme saber lo que piensan en los comentarios y si les gustó esto o no les gustó. Y no se preocupen, las críticas no se van. De todas maneras, no creo que esto vaya a ser algo que se repita mucho. O igual y sí, quién sabe, porque pues, crisis existencial presente. Y sí, sigo teniendo pedos para pronunciar la X, lo siento. Y comenten, y eso es fundamentalmente todo. Espero que el video les haya gustado y si no, pues me voy a la chingada. Adiós.